Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista y a través de, de mí vamos a defender hoy eh, un debate que trata de compensar la situación urgente que se ha creado en Euskadi desde la aplicación del copago. No es un debate sobre si el copago sí, copago no. En este momento esa situación está en tribunales, pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional. Y hasta tanto no se resuelva jurídicamente esa situación, lo que procede es tomar la decisión de la compensación urgente a los grupos más vulnerables, a aquel colectivo de personas que no llegan a los 18.000 euros al año, es decir, 1.200 euros al mes y que, por lo tanto, están en una situación de tener que decidir entre comprar medicación o comprar alimentos. Entonces, a esos es a los que nos dirigimos para resolver urgentemente esta situación.